compartir. ¿Están listos para compartirle? Que le comparta un rema, que le active. Vamos, por favor, ayúdame con el rema de la conferencia. Es Mateo 11, el versículo 12. Estamos con el rema. Bueno, les leo yo. Miren lo que dice la palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos son violentos aquí? Diga, yo soy violento. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay un conflicto en el reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, hay un conflicto. Hay un choque de reinos. Hay algo que se opone para que en esta ciudad haya libertad, haya libertad completa. Había algo que se oponía para que se desate algo en los jóvenes. Pero este día Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria. Y yo quiero que me escuche. Yo le voy a leer. ¿Sabe lo que significa? Sufre violencia. Escúchame, yo soy una pastora que predico y canto, así que voy a fluir con lo que siempre fluyo. Mire, viene del hebreo, que significa biasó, y quiere decir una sobrecarga de poder compacta. Que el reino de Dios está haciendo un asalto. Eso significa en hebreo. Dice, el reino de los cielos avanza con violencia. Dice, y los que entran lo hacen con un gran conflicto y una fuerza violenta, aunque sean resistidos por la fuerza de la oscuridad. ¿Sí me está entendiendo? Mire, ahora, ¿qué significa? Los violentos lo arrebatan. Es un acto frontal de violencia que confisca. ¿Sí ha oído? ¿Le confiscaron la casa? ¿Ah? ¿Le confiscaron su casa? ¿Arrebataron lo que era suyo? Ok. Es como que un león arrebata una presa. Haga así, ¡ah! ¿Cuántos leones hay aquí? ¿O solo gatitos? ¿Cuántos gatitos hay? Dígale miau al que está a su lado. ¿Pero cuántos leones hay? Hágale así, ¡ah! Dice, una persona desesperada y radical que desea el reino de Dios a toda costa. Eso significa que arrebata, los violentos lo arrebatan. Y por eso la palabra dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor me dio esa palabra, esa canción que tocamos al inicio, el reino de los cielos, esa canción dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen que el reino se ha acercado. Le dijo, limpiad leprosos, ¿qué más? Le estoy tomando la lección. No se sabe. Resucitad los muertos, echad fuera demonios, predicad diciendo, el reino de los cielos ya se ha acercado. El acto más violento de la historia fue la crucifixión de Jesucristo. Él fue el que pagó con violencia por ti, por mí. Él fue el que estuvo dispuesto a darlo todo por ti, por mí. Él fue el que arrebató todo para nosotros. Y todo lo que tenemos hoy es gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos lo reciben? ¿Sí está recibiendo la impartición? Lo que pasa es que yo tengo que darle el rema de lo que Dios va a hacer con usted este día. Dígale al que está a su lado, Dios te va a meter en la lavadora. Te va a sacudir, hágale así. Te va a cambiar, te va a transformar, te va a exprimir. Y después te va a meter en la secadora, ahí te va a empoderar. Lleno de fuego. Expectando lo que Dios va a hacer con usted. Dígale al que está a su lado, ya, ahora sí, sales transformado y cambiado. Y ahora vamos a leer Jesús,
Josué 1. Escúcheme. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahora el apóstol nos dio una palabra, mi esposo nos dio una palabra que decía: todo lo que pisare la planta de tus pies y todo lo que tus manos tocare, Dios te entregará. Amén. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Para cuántos? Esa es una muy buena noticia. La palabra dice: el que contienda contra ti lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Así que no hay ningún enemigo que pueda sostenerse delante de la presencia de Dios, porque tú estás habitando como hijo de Dios bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del omnipotente Dios. Nada más y nada menos que el león de la tribu de Judá es el que pelea por ti. Pero mira lo que le dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y yo siento esta palabra para algunos de ustedes. Este instante el Espíritu Santo me dijo: algunos de ustedes van a repartir la heredad que tal vez las generaciones pasadas suyas no lograron conquistar. La promesa que algunos desecharon, que algunos tomaron en poco, la primogenitura que otros no quisieron llevar, la carga que nadie quiso pagar, hoy tú la vas a pagar por la siguiente generación, y tú vas a conquistar la promesa que Dios le dio a tus padres y a tus antepasados. La conquistarás para tu generación. ¿Cuántos me creen? Mira lo que dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, dígale al que está a su lado otra vez: esfuérzate, sé valiente, porque repartirás la heredad de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y otra vez, dígale: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, de la palabra que tus padres te han hablado, de la palabra que has escuchado desde niño, o de la palabra que te estamos hablando el día de hoy. Solamente esfuérzate y sé agresivo para no permitir que el mundo cambie tu manera de pensar, sino que tú cambias la manera de pensar del mundo. Ya es tiempo de que se levanten jóvenes, que se levanten a cambiar esta nación, que se levanten a cambiar la política, que se levanten a cambiar las comunicaciones. Es tiempo de que brilles. ¿Sabes para qué? No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra vez le dijo: mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora mire, quiero hacer énfasis en algunas cosas. Hacer la voluntad de Dios requiere de toda tu voluntad y de toda tu fuerza muchas veces. Requiere ser valiente el decir no. ¿Sí o qué? Requiere ser valiente cuando viene toda una faraona, una guapicísima, y viene y te propone algo. Requiere agresividad para decir no. ¿Y sabes qué? José salió corriendo, pero tú vas a ser lo suficientemente hombre para decir: ándate de aquí, Satanás, apártate de mí. Esta generación de los últimos tiempos no es una generación que corre, es una generación que persigue sus enemigos hasta alcanzarlos, hasta acabarlos.
está más oscuro. El mundo cada vez está más perdido. Cosas que no veíamos en el colegio, ahora las vemos desde temprana edad. La oscuridad es agresiva. Por eso tú te tienes que parar y fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no es en tus fuerzas, es a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de poder. Este día tú vas a salir lleno del Espíritu de poder para decirle no al diablo, para decir no a la tentación, para decir no al alcohol, para decir no a las drogas, para decir no a lo que tienes que decir no. No es por fuerza, es por su Espíritu. Y nosotros te vamos a ayudar hoy, te vamos a enseñar hoy, te vamos a liberar hoy, te vamos a sacochar hoy para que salga lleno del poder de Dios, libre para ir y ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Mire lo que dice. Cuando yo le dije, nadie te podrá hacer frente, en la Biblia Amplificada dice, ningún hombre será capaz de pararse frente a ti para oponerse a ti. Dice, mientras tú vivas, ningún hombre será capaz de hacerlo. Dice, así como estuve presente con Moisés, estaré contigo. Yo no te voy a fallar ni te voy a abandonar nunca. ¿Qué significa esfuérzate? Quiere decir, sé fuerte. Diga fuerte. Confiado. Y en inglés dice courageous. ¿Qué quiere decir eso? A mí me gusta la palabra de la traducción en español. Corajudo. Diga corajudo. Corajudo. Pero no de bravucón, sino que estás bien plantado. Aquí a mí nadie me mueve. Aquí yo no me voy a la derecha, no me voy a la izquierda. A mí nadie me convence. Aquí yo soy luz en medio de las tinieblas. Si se burlan mis amigos, que se burlen. Pero yo sé a quién amo y a quién sirvo. Y no comprometo mis principios. Mis compañeros deshonran a sus padres, hacen lo que les da la gana, pero yo no. Yo tengo todo el coraje para honrar a mi padre y a mi madre y hacer lo que la Biblia me dice, respetarlos, honrarlos. Para eso se necesita coraje, porque los cobardes hacen lo que les da la gana, pero los valientes hacen lo que dice la palabra de Dios. Los cobardes hacen lo que el grupo hace. Los valientes son los que están solos, muchas veces en el aula del salón, y se paran y defienden sus principios y no se callan la boca, sino que dicen la verdad. La dicen con amor, la dicen con sabiduría, pero siguen diciendo la verdad. Y al fin de cuentas, ¿sabes a quién le van a buscar tus amigos cuando tengan problemas? Al corajudo que dijo la verdad. Mira lo que significa. No, yo no me voy a meter mucho en eso porque mi hija va a predicar de eso, pero viene de Shazak. Quiere decir fuerte, fortalecido. Una persona en la que te puedes apoyar. Una persona firme, valiente, poderosa, violenta. Es una persona osada, atrevida. Es todo eso, mire. Y sabe que esa frase que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, es una frase que los varones se decían unos a otros para animarse, ¿sabía? Es un shazak completo. O sea que cuando tú te veían débil o te ibas a la batalla, te decían shazak. Y te decían, esfuérzate y sé valiente. Dígale a su hermano que está al lado, shazak. Esfuérzate y sé valiente. No temas. ¿Qué quiere decir? No temas, no desmayes. ¿Qué significa? Mire, no sea, en la Biblia Amplificada dice, no te intimides, no dejes que el enemigo te intimide, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.